Es el hambre. No puedo. Es la perra. Toma, hijita. Ah, ahora sin sillas, esto. Esperemos que en el vuelo en esta ocasión sea mejor, ¿verdad? Dicen que estuvimos mucho tiempo sentados. Ya, suficiente. ¡Ay, espérense! Se llevan las sillas, mi abrigo y mi teléfono. ¿Alguien podría hacerme producción el favor de...? Gracias. Gracias. Nada. Sí. Uh-huh. Perfecto. Gracias. Vamos esperando que entre acá. Venga, a repartir que me quiero dormir. Vía libre. Vía libre, Miss. Día de descanso bien merecido. No voy a trabajar. O sea, ahorita nada más somos seis. Qué cosa tan rara. En solidaridad con nosotros, ya que otros van a disfrutar mucho. Sí, te veo bien, ¿eh? E hicimos el mismo esfuerzo todos. Sí, te veo como contenta y entera. Vino mi mamá. O sea, que vamos a comer rico. No. ¿Empanadas? No, por tiempo, ¿no? Nada, no se puede. Guerra Chile. Chicos, sí. Se recorren para allá, por favor. Sí, o sea, ¿más? ¿Más? O sea, más recorridos que la película de DC. Oigan, ¿vieron la película de DC? Sí, claro. Sí. Gracias por pedirla para nosotros, Lolita. Muy bueno. Para que vean qué bárbara. Lástima que nunca sirvió este parlante, pero estuvo bueno. ¿No? Sí, ya. Le tenía que bajar de volumen mucho. Y escuchar ese cierto volumen bajo no... ¿Tú no te prende? Bueno. Pero funcionó. Se vio. Chicos, ¿estás bien? Sí. ¿Prosigo? Prosiga. ¿Sí? Manita. Sí, manita. Pues ya está. Adelante. Claro. Pues ya estamos peinados para tratar. ¿Te quieres ir a lavar la cara? ¿Ah? ¿Te quieres ir a lavar la cara o te sientes? ¿Lo hice en producción? ¿Dónde? ¿Lo hice en producción? No. No, estoy bien. ¿Sí? Que la gente me vea. Sí, porque ya iba más. ¡Tal cual! ¿Con qué jugando? No, ¿con pero qué jugando? Soy independiente por la opinión, porque soy mujer como cualquiera. Claro, acústico. Ok, vamos a empezar, chicos. Eri, entre Johnny y Caro con el cuadro blanco. ¿Cuál cuadro blanco? ¿Lloraste, Eri? ¿Tú también? Sí, porque vi mi papá. ¿Me quieres prestar tu estrella? Bueno, la no, bastantito. ¿Qué? ¿Qué? Que no esté en el piso. Eri, de todas las canciones que tú escogiste, de las que se hablaron, ¿se decidió por intérprete original? La India de Nueva York. No debes jugar. ¿Cómo intérprete original? La de la India, la salsa. Sí, por eso. Ah, excelente. Okay. No, la canción no se llama intérprete original. La canción se llama No debes jugar. Ah, pero yo pensé que la versión de Selena, pero dije, la intérprete original es Selena. Entonces dije, no. Entonces no habla de la versión de India. Ajá, sí, no debes jugar, vaya, adiós. ¡Dios mío! O sea que... ¡Sí! O sea, tomará. Ok, Edu. Dios. Duranguense. Edu Vírgenes. ¿Edu qué? Vírgenes. Edu, de todo lo que se habló, intérprete original, Camila. Sí. Todo cambió. Eso sí es de semifinal. Daniel. Acústico. Duranguense. ¿Recuerdas todas las que hablaste, todas las que pediste, todas esas? Las 2, 3, 4, 5 o las que hayan sido. Se decidió. Elvis Presley. Suavemente. José Feliciano. Ay, Dios, gracias. ¿Qué voy a hacer sin ti? ¡Sufriste! Edgar. Qué chistoso. Ok, bueno. Buenas rolas. Ay,
Más a la derecha, más a tu derecha, 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 derecha. Tu otra derecha, exacto. Hola, derecha, ¿cómo estás? ¿Recuerdas qué fue lo que pediste? Pedí varias, pero no es cierto, yo no pedí ninguna, casi. Exacto. No hablaste más. No, es que te dije, habla, por favor, di algo. Luis, es que es difícil subir entre 350 canciones o más. O sea, es de... ¿Qué pasa? Si pues se decidió por... Juan Gabriel. ¡Ajá! En esta primavera. ¡Y arriba Juárez! Gracias. Me voy a cantar divino de hermoso. ¡Auch! ¡Johnny! A ver. Acústico duranguense. Esto es... de Cristian Castro. Azul. Azul. ¿Sí? Bien, bien, bien. Bien. Caro. Mentiras. Lupita D'Alessio. Vamos a alegrarte el día. Ay, ya. Beyoncé. Oye. Bueno, en este momento... ¿Mandé? En este momento voy por los CDs, ¿sí? ¿Qué? ¿Por los qué? CDs. Por los CDs, un CD que está aquí. Así es, el dios del sol. No, el de producción que está por ahí. Ok, y ahorita digo cómo van a estar repartidos. Bueno, ¿sí? Las bolitas. Ah, las bolitas, como le dije hace un momento a Edu, ya sea hoy o a más tardar mañana, tenemos que tener listo lo de las bolitas. Next, hoy. ¿Sí? Entonces, estas son las canciones. Ahorita bajo, maestros. ¿Qué? ¿Sí? Vale. Va, por el baño. Pasó por el picnic de Edu. Baño. ¡Oh, el picnic de Edu! ¿Qué pasó con aquel picnic de Edu? Ah, sí, mi picnic. ¡Ay, es verdad! Ah, el picnic. El picnic en Chiapas. Yo tengo un tren. Sí, claro, en Chiapas será. Cuando la brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que ver. La he oído. ¿Linda o qué? ¿Sí? ¿Figuras? No, pero ya lo sabía. Me las reafirmó. No me cuentas. ¿Sí? ¿Pero preocupantes o qué? No, pero... Sí. Voy al baño. A ver el labio. ¿Qué te pasó aquí? Ah, una espinilla. No, no. Un barro. No, no es una espinilla, es como sarpullido, porque te salió de dos lados. Ah, en las dos comisuras. Ser, sí. ¿Eso sabes qué es? ¿Qué? Las bacterias del maquillaje y el micrófono y todo eso. ¿Sí? Si vas con la médica por algo, que te dé una pomadita con un poquito de cortisona para que eso... Ay, ya me pusieron cortisona. No, pero la proporción es nada. Las últimas cuatro letras han estado... De efecto, pero no ortográfico, sino de palabras. De palabras. Es no actual, ¿eh? Que no son. No sé quién escribe. No, pero las últimas no, desde pero principio. Pero no le tienes ninguna. O sea, yo también nada, ni una. Y desde Fein, ¿te acuerdas? Unos horrores. No sé, ¿cómo era Fein? ¿Qué querían que dijéramos en vez de Fein? Hey. Hey, ¿no? Voy a vivir por siempre. Pero en la primera traducción. Que vea que Google... La que dije yo que me parecía horrible. ¿Qué es el lugar de embriago? Echaron la bronca. ¿Qué va? Ahogó. Pura tan azul que me ahogó el corazón. Mi manager debe estar loca. Lolita, Lola, nombre de Camila. Lo bueno es que es como posible. Yo quería saber cuál pedí yo la vez. Si mil lágrimas fueron en vano. Pero había mucha balada. Mucho como la. No, bueno, sacamos las bolitas. Es que al final, a mí me lo querían dar señora. Entonces pusieron una bolita, o sea, pusieron tres bolitas entre los tres que podrían cambiar de género, que eran Johnny, Gerardo o yo. O yo, Daniel, 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 Gerardo no Daniel. No, no, Johnny, Daniel y yo. Entre los tres pusieron tres bolas. Dos con sí y una con no. Exacto. Quien sacase no, no cantaba la balada. O sea, que la balada es un mi tempo, pero sí, era la que yo quería. Porque digo, bueno, no me deis balada, pero dame por lo menos todo cambio de cambio. ¿Quieres? Y entonces sacamos las bolitas.
Entonces Dani cogió una, él cogió una y yo me quedé con la última que había. Bueno, resignado. Yo ya estaba tan resignado porque querían que cantara suave. Que me encanta. Ojo, suave la he tirado yo. Y a mí me encanta, yo la canté en el casting. Sí. Pero yo quería cantar una balada, tío, de verdad. Entonces. Pero suave quiero que la cantes en algún momento. En la final, luego a la final, tío, a la final. Bueno. ¿Cómo explicar? Me encanta. Magia que tiene me encanta. Tu manera de pero si canta, arroba, sacamos las bolas. Hay que ver cómo te la arreglo. Qué bella. Porque suave. Tal podría ser, no va a ser con banda, ¿verdad? Lo final. Tenla. No, mira, ¿sabes lo que pasa con las bandas y con todo esto? Dependemos mucho del clima, yo no sé qué van a hacer. Yo por eso pensé que lo iban a hacer en un sitio cerrado. Yo, por la experiencia del año pasado, pues. No sabes lo que fue el año pasado. No, pero era cerrado el sitio. No, es un estadio, abierto el estadio. Tiene que ser cerrado. Y yo vi, no, viernes, sábado, llovió, se hizo el concierto lloviendo. Las cámaras tapadas con nubes así. No lloviendo a cántaros porque, o sea, la lluvia tenía un límite. Si crecía la lluvia, se paraba el recital. Pues la compañía de seguros no iba a cubrir nada, ¿sí? Claro. Por electrocutar, por peligro de electrocución y por aparte el equipamiento, ¿no? Entonces, la lluviecita era de esas que no paran en todo el día. Y por ahí paraba un cachito, miraba para arriba y decía, ojalá que al ratito, otra vez. Pero así se mantuvo. Algo en la ceja. ¿Eh? Así se mantuvo. Y en el final de recital, paró. Cuando ya estaba faltando. ¿Ya terminó? Cuando ya había terminado, no, sí, exacto. Hijo, preparó en serie. Wow. Pero no estuvo. Dios mío, que mi pista esté buena, por favor. Todos originales, ¿ok? Alright. Ah, pero no hay pista todavía. Repárate, sí, o sea, maestro. O sea, hoy simplemente se echó con todos. Y, bueno, se los digo acá. Háganme una línea, por favor. Antes que pasen. Haz mejor, vas mejor, dice. ¿Qué me falta? 1, 2, 3, ya estamos. Hay música, ¿verdad? O yo estoy loca. Sí. Es Edgar, con el piano. Aprovecha. Edgar está allá. Sí. Se escapa, se esconde y. ¡Ay, Dios! Y lo pone al máximo el volumen, lo sube. ¿Cómo? El es él, ¿no? Hace todo. Es él. No, no te entiendo. ¿Quién? ¿Qué es? Oh. Mm. No, pero eso no me creo. Tranquilo. Se abren entre ustedes, por favor, un poco más despacio entre ustedes. Dice Edu que de ahí no se mueve, Caro, y que le hagas como quieras. Se acabó. Ok. ¿Sabes qué? Ser de los más altos aquí, me dijo. Se han ido los otros y me veo como alto. Te paras de puntitas. Calla ya. Bueno, ok. Va a ser así. Somos 10 ahora. 4-3-3. Entonces, Lau, te voy a dar 4 que son Johnny, Eri, Esme y Paolo. Ah, entonces no tienes Esme y Paolo. Bueno. Maestro Jorge Montesano. ¿Ya nos vamos o...? Sí, por favor. Va a ser Edu, Caro. Cada uno de ustedes tendrá diferentes alumnos en los duetos. Yo también los quiero. Ah, les aviso lo de los duetos. Hoy. No, los otros llegan el jueves. Y le comentaba a Edu, no sé si de jueves a viernes o de viernes a sábado los alumnos invitados se quedan a dormir. Para hacer montaje. ¿Ok? Y la bruja esta. ¿Qué? Nada, ay, no, se queda con nosotros. ¿Qué vas a hacer tú con eso, hija? ¿Con quién te tocó? ¿Con Carlos, no? Creo. ¿Te tocó con Carlos? Sí. Oh, qué triste. No. Está congelado. No vuela. Ah, ya sé con quién. Nadia. Nadia. ¿Me cambiaron? Sí. Bueno, ahorita yo sabía que... ¿Vos con mi esma? Ah, sí, no sabía. No, a nadie le tocó, Paolo.
No, te lo estoy diciendo. ¿En serio? Sí. Ah, bueno, qué bueno. Sí. ¿Me habían dicho que me había tocado con este Adrián? No, ahorita okay. Lo cheque. Está bien. Necesito. Continuamos su balada con la que había pedido, que yo había pedido la de Bon Jovi. Claro. Pero si